Bienvenido. ¿Qué significa para ti poder conocer a Raúl y ver un entrenamiento del primer equipo? Eso es increíble. Para mí era mi sueño conocer la Academia de Madrid y ya estoy conociendo una leyenda, el máximo goleador que tenía el Real Madrid y Zidane por allá. Y este equipo de Real Madrid ya tenemos 12 campeonatos. Sobre todo a todas las otras personas, con mis compañeros, con mis amigos que le van a otros equipos. Es un plan como hacen los muchachos. Claro. Raúl, con esos brazos le podíamos poner, ¿no? En medio campo o central, ¿no? Necesitamos uno para saque de banda, hacer un córner de saque de banda. Rato me dice, no, pero tú juegas fútbol. No, yo juego con los naranjeros. Bienvenido al entrenamiento del Real Madrid. Súper, bien contento. Mi sueño es realidad. El próximo sueño es ir ahora para ver el Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu el 20 de diciembre. ¿Qué te ha parecido ver a los jugadores tan cerca? Bien contento, estoy algo increíble. Gracias a toda la gente en Madrid. Ay, Marcelo, un placer para ti. Gracias, Marcelo. Súper, súper contento. ¿En el vestuario de los Dodgers se habla del Real Madrid? Yo hablo todos los tiempos de ahí, cada vez que estamos mirando las finales de este año, la Liga, la Champions, ya tenemos 12 y así es. Tengo todas las camisas de ellos todos los años y con mi nombre atrás y en mi apellido. ¿Qué vas a hacer con ella luego? Esta va a colgar en mi casa ahora ahí en un cuadro. A partir de hoy, cuando salga aquí, llamo al muchacho que me hace mis cuadros para que me haga este y para ponerlo ahí en la entrada de mi casa. Muchas gracias. Gracias.